Nosotros venimos de la Escuela José Encarnación González Villaseñor y venimos a platicarles un poco sobre nuestra escuela, sus instalaciones y algunas actividades que diariamente se realizan en ella. Escuchemos un poco sobre este sondeo que practican mis compañeros, ¿qué tal es la convivencia ahí? Muy tranquilos y no se desesperan muy rápido. Pienso que la escuela es buena para los alumnos. Mis papás están seguros con esta escuela, que sí está bien. Y que los maestros a veces llegan tarde, pero sí, sí estoy bien. Me siento muy a gusto con los maestros, enseñan muy bien de ellos, he aprendido muchas cosas y pues la verdad pues me siento muy a gusto aquí estando en esta escuela. Pues la verdad yo me siento muy cómodo por la escuela porque enseñan mejor, mi papá se siente bien cómodo y hay diferentes dinámicas para aprender. Pues sobre esta escuela yo opino para mí que es un lugar bueno para aprender porque los maestros tienen diferentes dinámicas y nos hacen aprender de una manera divertida y creativa. En cuanto al qué opino sobre el lugar como tal, opino que es un lugar muy padre donde podemos convivir bien con las personas, con los maestros y que todos pueden estar bien. Bueno, yo pienso de la escuela que es tiene un nivel educativo muy bien y los maestros me caen bien y dan bien sus clases. Y mi papá piensa que esta escuela es segura, estoy segura aquí y tiene un nivel educativo alto, muy bueno. Muy bien, y para seguir platicando de nuestra escuela, mi compañero Carrera de primer año, mi compañera Mariana y Valeria y mi compañero Emanuel Ortega de tercer año, Oscar Rule, su servidor. Muy bien, Carrera, vamos a platicar un poco sobre las instalaciones, ¿te parece? Claro que sí. Yo voy a hablar sobre las instalaciones. En nuestra escuela tenemos un auditorio con 200 butacas, una cocina, un comedor, dormitorios y una capilla. Ustedes se preguntarán, ¿para qué utilizamos los dormitorios y la capilla? Bueno, principalmente nuestra escuela fue creada con el fin de darle educación a los niños que no tenían oportunidades. Esta escuela, bueno, la directora general, la maestra Mari, pidió a los hermanos maristas que le dieran un lugar. Empezaron desde lo más bajo con ladrillos y tabiques, bueno, ahí, para estudiar. Y bueno, la maestra tiene el catequesis y para esto se utiliza la capilla y el dormitorio, que es para el retiro espiritual. Bueno, también tenemos una sala de lectura que fue hecha para tener un lugar aparte de la biblioteca. Es muy cómoda esa sala, fue propuesta por la maestra. Con ayuda de nosotros, pues fuimos donando los libros, fuimos donando pues imágenes, ¿no? Los alumnos propusieron como un grupito para adornar nuestra sala. La dibujamos, pusimos imágenes, hay cojines, hay un piso de foamy. O sea, es un lugar como muy aparte para que estemos a gusto en horas de receso, en tiempos libres y podamos aprender y mejorar nuestra lectura. A lo largo de todo el ciclo escolar tenemos distintas actividades. Como puede ser, en el mes de septiembre tenemos una mañanita mexicana que los alumnos de secundaria y de bachillerato compartimos un receso que se hace un poco largo con nuestros compañeros de primaria y de kinder. Es una pequeña vendimia que se practica en el patio de primaria, donde venden y compramos nosotros cualquier tipo de comida tradicional, postres, tacos, no sé, cualquier cosa que la directora, la maestra Magda, propone para que podamos comer. Bueno, también tenemos en octubre el aniversario de la escuela. Consiste en que los maestros hacen un pastel pequeñito para los alumnos y se alarga un poco el receso. En ese transcurso también tenemos una como visita a la basílica. Y consiste en que todos los alumnos y toda la escuela se van en autobús hacia la glorieta del Peralvillo. De ahí partimos, son transcursos como dos horas y media. Pero en ese transcurso cantamos, hay banda, adornamos una virgen que tenemos en nuestra capilla y le ponemos flores, o sea, la ponemos bonita. También tenemos, a salir de la capilla, tenemos como un pequeño convivio ahí afuera. Luego, en noviembre, tenemos un convivio de Día de Muertos. Toda la escuela hace una ofrenda y te explica por qué se pone la sal, por qué se pone el agua, o sea, todo lo contenido de esa ofrenda. También
tenemos una pequeña vendimia en la noche, como de las 6 hasta las 10, por algo ahí. También pueden ir padres de familia, pueden ir alumnos, pueden ir amigos, o sea, puede ir que desea pues convivir. También en diciembre se hace la posada con los padres de familia y pueden ir padres de familia, exalumnos, compañeros, amigos, y también venden ahí ponche, café, donas y así. Sí, y también en enero se realiza una Olimpiada del Conocimiento, donde nos hacen preguntas de todas las materias, y como si fuera un examen, pero oralmente. Y ahí también se hacen diferentes actividades de ejercicio, como básquetbol, como fútbol. Y en febrero, el 14 de febrero, hacemos una actividad muy padre. Hacemos cartas anónimamente y las pegamos en el mural. Y pues si no son anónimas, la persona de la que son las agarra, y si no, pues ahí se quedan hasta que la otra persona quiera dárselas. En marzo se organiza la kermés anual para recaudar fondos para el mantenimiento de la escuela. Hay juegos mecánicos, comida de todo tipo. El acceso es libre. También pueden ir padres de familia, bueno, las familias, compañeros y amigos. También en la escuela tenemos, la escuela no tiene un fin lucrativo, sino cualquier persona que llega a pedir un lugar en la escuela y no tiene los recursos para poder pagar la colegiatura completa, se le da una beca para que no pague completa la colegiatura. Pero claro, tampoco estamos hablando de una millonada en colegiatura. También en el mes de abril tenemos lo que son las tablas rítmicas, que son organizadas por el maestro Fernando de Educación Física. Normalmente todos los alumnos cumplimos con poner las tablas. En lo personal, a mí que me gusta mucho estar bailando, soy el que las pone. Los pongo los bailables en día de madres o algunas distintas actividades que tenemos en la escuela, como las posadas o demás cosas que mis compañeros ya mencionaron. Las tablas rítmicas son actividades físicas que realizamos a finales de abril. El equipo que gane, grupo que gane en primero, segundo o tercero de secundaria, puede presentarla el 10 de mayo antes del bailable que presenta toda la escuela. Bueno, también tenemos un evento muy importante que es en mayo, es la Semana de la Ciencia, y el profesor de Matemáticas y Física nos pone los experimentos. Están muy padres, yo los invito a que vayan. Y bueno, que los chicos de primaria se divierten mucho con esta actividad. Durante todo el ciclo escolar, también como creo en todas las escuelas, realizamos diferentes paseos recreativos. Por ejemplo, podemos mencionar que cada año, primero de secundaria, sin excepción alguna, visita el nido, que es un... ¿qué, Manuel? Perfecto. Entonces, también cada grupo tiene su distinto viaje, por así decirlo, y bueno, cada quien lo comenta con la maestra Magda, la directora de la secundaria. Si la maestra tiene el interés, le gusta y es de su agrado, podemos ir. En cambio, si es nada más así como que para ir a echar relajo, pues no se va a poder. Pero también les quisiéramos contar sobre, no sé, algunos profesores, porque ya que una escuela obviamente tiene que estar hecha a base de unos buenos profesores. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta también mucho la clase del maestro Verástegui. ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno, en la clase del profesor Verástegui es muy divertida. Y bueno, ahí el profesor nos da muy buen material, como microscopios o básculas. Él nos pone música para relajarnos y también nos comparte golosinas y podemos compartir cosas del tema en el espacio en que estemos. Bueno, y también tenemos a un profesor que nos da historia, a primero y a segundo carrera. Sí, también el maestro Sistos, que para darnos la clase mejor nos hace dibujos tipo cómic y a veces nos lleva al aula interactiva a ver documentales sobre los temas que estamos viendo. Pero no solamente con ustedes, sino también con nosotros los chicos de segundo y tercero, que nos da historia universal e historia de México, pues sus dibujos, la verdad, sí están muy padres, pero lo que más me gusta de ese maestro es que pues no hace la materia tan aburrida como es historia para mí. Se basa con pues materiales que él tiene a la mano, ¿no? Obviamente, como el aula interactiva, como dibujos, como mapas mentales. A veces nos lleva a ver unas películas para que entendamos mejor la historia y no nada más te aprendas las fechas o te aprendas los acontecimientos que pasan. Sí, igual cabe mencionar que el maestro Sistos, bueno, a mí me contaron que antes de que nosotros llegáramos, él hacía como la clase más divertida, llevaba máscaras de lobo
y se ve, por ejemplo, cuando es primavera o así, se pone camisas de florecitas y hace que la clase sea más divertida. Y bueno, a mí me contó mi maestra de español que cuando se ponía la máscara de lobo, decía, bueno, ahora la clase de historia se las vino a dar el señor lobo y cosas así. Pero él nos hace exámenes, por ejemplo, a nosotras, las chicas de segundo y los chicos de segundo, nos hace exámenes cada fin de semana, cada viernes, y para que al final del ciclo escolar o cuando nos toque el examen bimestral podamos salir mejor. Bueno, pero todos dicen que el profesor Sistos es muy regañón y estricto, pero en realidad no es así. Él le gusta festejarnos nuestros cumpleaños con pastelitos y a los quinceañeros. Les pone su vals para que lo bailen y nos pone un cuadro de honor con promedios de 9 y 10 para que él nos motiva. Siempre saca sus frases o nos da pláticas de motivación porque el profesor es así. Y claro, también no podemos olvidar a la Miss Bachita, nuestra famosísima maestra de español. Como yo creo que a todos nos ha tocado clase, ¿no? Sí, sí, sí. A mí la verdad me gusta mucho porque nunca hacemos una rutina, siempre tenemos dinámicas distintas. Entonces, a mí, por ejemplo, una dinámica que me ha gustado mucho fue el bimestre pasado, que tuvimos un examen práctico y realizamos, cada quien se disfrazó de algo. Vimos el tema de los poetas, los pintores y todo eso, y a mí me tocó en lo personal ser un poeta. Me gustó mucho entrar en ese papel y ser alguien distinto, en un tiempo distinto, en algo diferente. ¿Te acuerdas, Emanuel, cuando hicimos también la dinámica de la subasta? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, para mí lo personal, esa maestra, pues no es la típica maestra de español que te hace nada más leer o aprenderte algo sobre las letras, ¿no? O sea, se basa en muchos recursos que ella tiene y que se le ocurren. Pero pues es una maestra que a lo largo de su transcurso, de su carrera, ha aprendido de cómo dar la clase y que sea más amena la clase y no sea aburrida. O sea, eso para mí sí me gusta muchísimo, porque pues con las dinámicas que hace y con la que hizo con nosotros, nos hace pues meternos en un papel que no vivimos ahora, sino antes, tiempo antes, pasaba en nuestro país, y pues la verdad eso sí me gustó mucho. Como dice mi compañero Rule, la maestra nunca nos da una clase igual, y con todos los grupos, un día a la semana, que es el jueves, leemos un libro. Nosotros en primero hemos leído Batallas en el desierto, donde habitan los ángeles, y ahorita estamos leyendo La panza del Teposteco. ¿Con ustedes qué libros han leído, Rule? Bueno, pues creo que con todos ha leído Las batallas en el desierto. Esa historia de Carlitos ha estado muy buena, yo creo, ¿no? Sí. Con nosotros también ha leído Rock Boy o también, no sé, 36 kilos, El ritual de la banda. En lo personal, El ritual de la banda ha sido lo que a mí me ha gustado. ¿Ustedes con qué han leído, Mariana? Bueno, nosotros ahorita estamos leyendo el libro de Ana Frank. Igual también leímos Batallas en el desierto, leímos cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga, El Principito. ¿Te acuerdas de cuando leímos El Principito? Súper hermosa. Bueno, cuando terminamos el libro del Principito, la maestra nos dejó hacer un trabajo que era un mundo con todos nuestros gustos, y estuvo muy divertido porque cada quien compartía lo que pensaba, lo que tenía adentro de sí mismo. Sí, pero también no nos podemos olvidar del maestro de física. Como comentamos, a primero y a tercero les da el maestro Verastegui, les imparte la materia de física. Pero nosotros que vamos en segundo, nos imparte la materia de física el maestro David Negrete, que acaba de entrar hace un mes. Y él en este mes nos ha hecho dinámicas muy padres y proyectos muy padres. No, en este mes hicimos un brazo hidráulico que estuvo genial ese brazo hidráulico. Y él tiene una forma de evaluarnos diferente porque nos da las tareas, pero las tenemos que realizar a computadora y enviárselas por correo. O sea, no es como escribir y escribir y escribir. Si quieres escribir algo, tú lo puedes escribir, y si no, pues no. En lo personal también yo digo que se ha adaptado muy rápido al plantel el profe, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Sí, es muy lindo. Bueno, también tenemos otro profesor, también llamado David. Él nos imparte la materia de computación y él usa un proyector para poder explicar mejor la clase y nos indica paso a paso lo que tenemos que hacer. Y bueno, él es muy divertido también, explica muy bien la historia, también nos da historia. También nos dice cosas de historia.
Pero también, obviamente, como ya mencionamos algunos profesores que para nosotros son destacados y todo, también quisiéramos mencionar algunos de nuestros compañeros. Por ejemplo, mi compañero Hugo, que como ya lo mencionó mi compañero Emanuel, en la sala de lectura tenemos dibujos o pinturas que, de hecho, todos los alumnos aventamos a hacer. Por ejemplo, mi compañero Hugo le gusta mucho la pintura y él decidió hacer un dibujo sobre la caída de Constantinopla en nuestra sala de lectura. Cuando gusten visitarla, pues allá va a estar y está muy padre ese dibujo. También cuando realizamos nuestra actividad, nuestro examen práctico con la maestra Aurea, él se disfrazó de pintor y nos llevó un cubo que nos decía que era en 3D. Entonces yo no sé si porque en la mañana estábamos dormidos o alguna situación así, nos daba risa y le decíamos burla. Entonces ya cuando nos tocó nuestra clase con la maestra Aurea, veíamos el cambio, veíamos el video y todo, y su cubo sinceramente se veía muy padre en 3D. Estuvo muy padre toda esa actividad. Bueno, también tenemos una alumna de segundo grado, Danae, que está en el ámbito de la lectura. Ha leído aproximadamente 120 libros. Ella es muy buena lectora y comparte muy buenas ideas. Cuando ella comparte lo de sus libros, tiene mucho sentimiento con ello. Y también tenemos a un alumno de tercer grado, su compañero Raúl, que él, bueno, hace poemas muy lindos y ha estado en el cuadro de honor de Miss Bacha por sus poemas, por sus versos. Pero obviamente no solamente en el como que en lo académico, sino también en lo deportivo. En nuestra escuela es muy conocida como, pues, tenemos muchos alumnos, pero que juegan muy bien el fútbol. Pero uno de ellos es Gerardo, no sé si lo conozcan. Sí. Pues él para mí juega muy muy bien el fútbol y en su lugar donde vive, en su barrio, es muy conocido y es muy buscado por la forma de cómo juega. Tanto juega tan bien que ha ido a parar así que a los estadios como el Azteca, como el del Cruz Azul, o sea, hasta Puebla ha ido. Pero no solamente él, tenemos un exalumno que desgraciadamente ya no está con nosotros, se fue a Puebla, pues, se llama Ernesto, que... Se fue a probar ahí, porque quiso. Y se quedó ahí en Puebla, en la segunda división. Pero no solamente en el fútbol, sino también tenemos, pues, en el taekwondo, ¿sí es? Una alumna, una compañera de nosotros, de Rulo y mío, que se ha ido a Corea, o sea, a competir, ha ganado, pues, muchas medallas. Y la verdad, es muy buena. Se ha ido a competir aquí nacionalmente y ha ganado, pues estatalmente, y también ha ganado. Entonces, para mí, pues la verdad es uno de los alumnos que destacan en el deporte. Sí, pero igual en lo académico tenemos a una alumna muy buena en las matemáticas. Ella se llama Lupita y desde pequeña le gustó como todo eso de los números y así. Y a lo que no le entendía le preguntaba a su papá y así. Con el paso del tiempo como que fue entendiendo más las matemáticas y ahorita si el maestro le pone un problema ella lo puede resolver muy rápido. Aparte de lo académico y lo deportivo, también tenemos compañeros que les gusta mucho la música. Por ejemplo, Emanuel Jurado, de primero, toca muy bien el violín. Y Alexis, de bachillerato, puede tocar cualquier género en la guitarra y también toca muy muy bien la guitarra. Bueno, y pues ya que estamos acá hablando un poquito de la musiquita, todo bonito, también quisiéramos presentarles una sorpresita que tengo con mi compañero Emanuel de aquel lado del estudio. Vamos contigo, Emma. Sí. ¿A qué edad comenzaste a cantar? Comencé a cantar a los 3 años. ¿Y qué música comenzaste a cantar o qué música te gusta? Bueno, pues comencé a cantar, pues ya sabes, como todos, empecé a cantar pop. Era como estar probando al principio, pero después me di cuenta que lo mío era como el ranchero, entonces yo canto música vernácula o más conocida como ranchera o el mariachi. Ah, muy bien. ¿Y gracias a tu canto has viajado a unos países o estados? Sí, he viajado a Estados Unidos, en Miami y en Fresno, California. ¿Y ahí en esos países o estados has cantado con alguien famoso? Sí, con la MS. ¿Y te gustó cantar con ellos? Sí, obviamente. Y bueno, en el transcurso de tu carrera, ¿hay una canción que te identifica o que te gusta mucho? Sí, se llama La hija de Nadia, de Yolanda del Río. ¿Y por qué te gusta esa canción o por qué la elegiste?
perdón, no es de Yolanda del Río, la canta Yolanda del Río. La canción me gusta porque como que pienso que esto es un problema mundial de todos los padres que son desobligados y tienen hijos y los dejan ahí regados y por su culpa luego terminan encontrándose dos hermanos. Entonces, este cuenta una historia más o menos así y por eso me gusta mucho la canción. ¿Y podrías cantarnos un poquito de eso? Sí, claro. Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino, con los ojos vendados bebieron, dos que siempre se dieron cariño, solo así encontrarían el remedio que les diera la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de quererse, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte, para ya no seguir en pecado, decidieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traicionen. Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido. Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre, ni lo he conocido. Creo que debe de ser un cobarde, como muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traicionen. Muy bien, Marianita, muchas felicidades, que deseamos en estos nuevos éxitos que estás teniendo en tu carrera. Espero que se hayan dado más o menos una idea de cómo y en dónde está nuestra escuela. De todas maneras, cualquier cosa pueden seguirnos en Facebook como Secundaria José Encarnación González Villaseñor. Nos... la maestra de español tiene una página que se llama Miss Bacha, con doble S y B, y ahí puedes encontrar cualquier trabajo de nosotros, un evento, tablas gimnásticas, o sea, puedes encontrar todo lo que hemos realizado en el transcurso del año, nosotros y otros compañeros. Y pues la verdad sí, échenle un vistazo, les va a gustar. Está muy padre la página, les va a gustar. No sé, compañeros, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Cómo, en una frase, cómo podrían describir su escuela? Bueno, yo en lo personal, no solamente es trabajar o sea, estar ahí exigiendo algo, ¿no? Es como tu otra casa, porque pues pasas ahí, ahora sí que el mayor tiempo de tu vida y de tu día, ¿no? Entonces, no es tan mala la escuela. La escuela no es una tortura, es una oportunidad que tienes la voluntad de ser alguien mejor en tu vida. Yo pienso que la escuela es un lugar donde puedes aprender, al mismo tiempo convivir, y si tuviera que definir mi escuela en una sola palabra, la definiría como casa, hogar. Muchas gracias por esta oportunidad que nos ha dado DGSTV. Si quieren conocer más sobre nuestra escuela, obviamente pueden ir a visitarla. Estamos cerca, muy cerca del centro de Iztapalapa, en la calle Allende, en el barrio de San Pedro, justo un poquito después del callejón del 57. También podemos platicar, pues ya no tenemos mucho de platicar. Entonces, más que nada, quiero que recuerden que una escuela
no solamente obtienes un aprendizaje académico, que sino también puedes obtener valores o cosas que te pueden ayudar para toda tu vida y no simplemente una licenciatura. Nosotros tenemos también un himno que nos gustaría, no sé, compartir un poco con ustedes. Más lo inventó la maestra, la directora general, la maestra Mari. Y pues, ¿qué dicen si nos aventamos una cantadita con ese? ¿Cómo ven si nos la aventamos? A ver, chicos, antes de pasar a su himno, ¿qué les parece? Bueno, ya escucharon porque estamos en Esto es Particular. ¿Y son los chicos del colegio? José Encarnación González. No, los agarré en frío. ¿Son los chicos del colegio? José Encarnación. Ok, pues ya escucharon. ¿Cómo han preparado este programa? Porque pues han hablado muy bien de sus profesores, de sus actividades y todo esto siempre es importante, ¿no? Pero, ¿qué les parece si antes de que escuchemos su himno? Bueno, a mí me gustaría que cerráramos con él, pero antes me gustaría que se presentaran. Vamos a empezar de aquel lado, que nos digas por favor tu nombre y si quieres enviar algún saludo de manera particular a tus amigos, compañeros, familiares, a tu mascota, a quien tú gustes, por favor, los micros están abiertos. Bueno, ¿sí? Mi nombre es Luis Enrique Carrera Santillán y pues no tengo en especial a alguien que saludar, solo a toda mi familia. Ok. Yo soy Ana Valeria Velasco Díaz y bueno, yo le quiero compañeros de segundo grado. Por favor, nos dices. Mi nombre es Oscar Eduardo Pérez Rule y yo sí quisiera enviarle un saludo a mis papás y a toda mi familia que me está viendo en este momento. Bueno, yo soy Emanuel Ortega Valdés y quiero enviarle un saludo a toda nuestra escuela que nos ha apoyado a nosotros y a los demás compañeros. Yo soy Mariana Nájera y quiero mandarle un saludo a mi amiga Yeretni y a toda mi familia, a mis abuelitos y a mis papás. Bueno, pues ya los escucharon, ellos son los chicos del colegio José Encarnación González Villaseñor. Bueno, ya tenemos por allá preparada la pista, Alex. ¿Todavía no? Es así. Perfecto. Ah, bueno, vienen con todo. Así es que nos vamos a cerrar, no sin antes despedirnos. Por supuesto, no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Así es que los dejo aquí con los chicos. Esto es Particular y vamos a escucharlos. Dos, tres. Unidos todos en el estudio, unidos todos en la ilusión, unidos todos en la esperanza de que mañana será mejor. En el estudio está el progreso de nuestra patria y la humanidad. En el esfuerzo que realizamos se encuentra el triunfo y la libertad. Queridos todos nuestros anhelos, ser forjadores de la paz, que nuestra patria ha sido reclama, vivir unidos en la verdad.